Estamos recibiendo la primera caravana del año 2020 y justamente en este contexto de caravanas, la Casa del Migrante brinda atención humanitaria a todas las personas que llegan a ella para pedir la ayuda. Y por ende, nosotros estamos agradecidos con todos los guatemaltecos y guatemaltecas por el apoyo que siempre han brindado a la Casa del Migrante. Y esta vez más, estamos llegando a sus corazones pidiendo la ayuda que las personas se requieren a través de chamara, cobijas, colchonetas para que ellos puedan ser abrigados en este día, en esta noche que está haciendo bastante frío y realmente ellos necesitan de este apoyo. Hay niños, niñas, adolescentes, hay jóvenes, madres, padres de familia, son todas personas necesitadas que van a camino hacia el norte porque ya en su propio país no encuentran tranquilidad de paz para vivir. Por eso que una vez más hacemos ese llamado para que se acerquen a la Casa del Migrante a hacer su donativo.